chicos, ¿cómo están? Gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo. En el video anterior hablamos de que la motivación tiene un motor y esa motivación... Una planta eléctrica. Una planta eléctrica no tiene electricidad, genera electricidad y la genera por medio de lo que viene de afuera hacia adentro y de adentro hacia afuera. ¿Qué? Entonces ya tenemos el concepto número uno de estar motivados, está claro. Es muy importante lo que usted recibe de afuera hacia adentro, hacia afuera. Por eso dijimos que es tan importante que usted sea y que entienda que necesita algún tipo de espiritualidad. Ayuda, que es una de las cosas que nos ayuda para que esa planta eléctrica que somos nosotros y generemos esa energía siga funcionando y de más. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es ser bueno en lo que usted hace. Sea lo que sea que usted haga, usted debe ser un máster en eso. Si usted es un músico, debería tratar de hacer lo mejor que puede en su música. Si usted es un cocinero, cocinar lo mejor que usted pueda. Si usted es un carpintero, puede ser el mejor carpintero. Si usted es un doctor, puede ser tratar de ser el mejor doctor. Y le voy a decir por qué. Le voy a decir por qué esa es parte de la ciencia de estar motivado. ¿Qué es tan importante para la motivación sana y productiva ser bueno en lo que usted hace? Pues imagínese que usted es un doctor, ¿ok? Un porcentaje muy pequeño de la gente que nosotros conocemos estudia medicina. Pero imagínese usted que por su trabajo, el cual le pagan y le pagan bien, usted logra curar a alguna persona o a una persona que le va a agradecer para siempre o el resto de su vida el esfuerzo del estudio suyo y del trabajo suyo. Ahora usted podrá decir, oh, pero esos son los doctores. Yo soy un simple carpintero. ¿Cómo entonces un carpintero puede estar motivado por la excelencia de su trabajo? Vea qué sencillo, vea qué sencillo. Entonces viene este señor y le dice que a usted, usted es un buen carpintero, y le dice que tiene un problema en su propiedad, en su casa. Y que por el problema que él tiene y la falta de dinero, está muy agobiado, tanto él como el resto de su familia. Entonces le dice a usted que si por favor usted podría solucionarle ese problema que esta familia tiene. Y usted es el carpintero que va a la casa de ellos y se fija muy bien en qué es lo que están necesitando. Y de repente usted, por ser tan bueno en lo que hace, logra solucionar el problema de esta gente. Ahora, como esta gente quizás estaba en necesidad, usted termina cobrándoles bien, no ganó mucho, pero de repente esta familia va a estar agradecida con usted para el resto de sus vidas. Entonces, lo que usted recibió de afuera hacia adentro, no solamente fue dinero y gratitud por la excelencia de su trabajo, sino que le va a dar satisfacción personal a un nivel que se vuelve espiritual, porque con su trabajo, con su esfuerzo y con su gran habilidad de hacer las cosas bien en lo que usted hace, usted logró ayudar a otro ser humano en un nivel diferente. Una de las bases de lo que genera esa motivación es ser muy bueno en su trabajo. Nunca se sienta mal si en todo trabajo usted no gana bien. Nunca se sienta mal si muchas veces usted tiene que regalar su esfuerzo. Nunca se sienta mal si usted a veces piensa de que no le pagaron lo que usted debería haber ganado. Acuérdese, cuando usted da lo mejor de sí, cuando usted da lo mejor de sí, va a haber un gran nivel de energía y esa energía va a estar adentro. Acuérdense, no todas las veces se va a ganar dinero.
en lo que usted hace. No todas las veces se va a hacer rico usted de su esfuerzo. Muchas veces la recompensa va a ser ese gran agradecimiento de la gente a